Bueno, ustedes saben que ha cambiado el paquete accionario de Edersa y que el hecho de haber cambiado llevó por parte de la provincia una serie de exigencias. ¿Para qué? Para que esas exigencias se traduzcan después en un mejor servicio de abastecimiento eléctrico a toda la provincia de Río Negro. Dentro de eso hay un plan que es el plan de equipamiento. Edersa tenía muy mal equipamiento, con lo cual no, cuando había temporales, cuando había lluvias o vientos, tardaba mucho en hacerlo. En este caso lo que hemos logrado es precisamente esto, que se vayan incorporando vehículos y camiones y grúas para que con estos vehículos, camiones y grúas se puedan dar el mejor servicio. También se anunció una oficina en Catriel, una nueva oficina. Sí, un nuevo edificio en Catriel. La empresa va a construir un edificio nuevo en Catriel para que con este edificio nuevo se pueda atender mejor a los usuarios de Catriel.